Aquí estamos enfrente de la Corte Federal en Phoenix, Arizona, en donde está realizando un juicio criminal contra el ex alguacil sheriff de Maricopa, Joe Arpaio, en el caso de discriminación por el departamento de sheriff del condado de Maricopa cuando estaba bajo su mandato, su control como sheriff. En particular, prácticas de discriminación y perfil racial que él autorizaba, que él daba la orden para que fuera la norma y la regla para realizar redadas de forma discriminatoria contra las comunidades y los barrios mexicanos, las familias, los niños, todos los lugares de empleo, para hacer más alto el perfil de él como un político racista al servicio de lo que se llama el destino manifiesto. ¿De qué estoy hablando? Estas tierras que se llama ahorita Arizona, conocido como Phoenix, todo el mundo sabe, en un momento estaban en un rango de jurisdicción bajo la República de México. Estamos hablando del año 1848, pero apenas 1848, son 26, 27 años apenas, a poco, después de la independencia de México de la corona española en 1821. En esa fase de su existencia, la República recién nacida mexicana no tenía la capacidad de defender el territorio del norte contra la guerra que le hicieron los angloamericanos, con su visión racista de ser la raza superior a la raza indígena, a los pueblos indígenas, que incluía también a los pueblos mexicanos. Para la filosofía de los angloamericanos, el destino manifiesto es un mandato desde Dios dado para que ellos serán la autoridad sobre y encima los pueblos originarios del territorio que somos nosotros todavía hasta la fecha. El caso contra Arpaio, el caso contra el 1070 todavía no ha capturado una manera de poner criterios para hacer juicio a esa dimensión de lo que es la colonización, el racismo, la discriminación de la sociedad angloamericana como una sociedad inmigrante ellos. Apenas ellos son los inmigrantes más recién llegados en el territorio, mientras que los pueblos originales somos los pueblos ancestrales, incluyendo los pueblos aztecas mexicanos, ¿no? Acá el caso de Arpaio se está realizando en un sentido muy combativo, porque el sheriff se está defendiendo al sacrificar el abogado que él tenía antes, diciendo que el abogado de él no le estaba dando el consejo competente para que él pudiera actuar de forma legal para cumplir con el mandato de la juez Snow en la corte, en la causa de la 1070, que él estaba implicado por una orden de corte federal. Entonces ahora están en quiebra por la orden de Lonchi. En la tarde van a resumir las discusiones, las interrogaciones con los abogados pasados de Arpaio. Contra esos abogados, el mismo Arpaio está queriendo poner culpable ellos, sus abogados que cuitearon, dejaron porque ellos no tenían la confianza que Arpaio iba a cumplir con los consejos que ellos estaban dando, consejos legales a Arpaio de cumplir con el orden de la corte, y Arpaio los negaba, los estaba rechazando. Es la plática que se está realizando adentro de la corte, y la defensa de Arpaio es una defensa muy débil, pero ya sabiendo cómo es la maniobra del trabajo de los tiburones que se conocen como abogados, a ver cómo sale. En el tal resumen, como a la 1:30, este juicio criminal contra el ex sheriff J. Arpaio del condado de Maricopa. Habla Tupac Ocoyo, Arpaio.